8:09 de la mañana, estamos en ampliación de noticias. Lunes 21 de octubre del 2013, con Ricardo Gómez. Ricardo, muy buenos días. ¿Qué tal, Rod? Buenos días, amigos, bienvenidos. Bueno, como señalábamos en la mañana, pues nos va a esperar una semanita movida. En realidad, en general, la política está agitada. Uno de los temas que, sin duda, se inicia ya, es justamente el tema de los votos, debate y votos para que se produzca o no la moción de censura contra la canciller Edda Rivas por la escala técnica en París. El tema pareciera haber sido superado, pero en realidad se ha extendido a una reflexión un poco más amplia, es decir, el servicio diplomático, la naturaleza del mismo y cómo en el fondo efectivamente, el presidente de la República es el que dirige la política exterior, pero existen pues una serie de raseros, matices, y naturalmente, por mucho que él dirija, tendrá que tener en cuenta también a la opinión pública. Estamos con los congresistas José León Rivera, de Perú Posible, y Rolando Reategui, de Fuerza Popular. Señores congresistas, gracias por estar con nosotros. A usted, buenos días. ¿Qué reflexiones se han promovido a lo largo de la semana pasada con este debate sobre... el detalle es mínimo en realidad, y como ya se ha dicho, es decir, paró en París, entrevistó al presidente, no se informó en su momento, y de ahí se ha crecido la ola a una discusión mayor. ¿Qué reflexión tenemos al respecto? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Porque en el fondo hay una preocupación en el país también acerca de si está funcionando a plenitud o no la política exterior. Sí. Don José León Rivera, bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente mis saludos a todo el Perú y al panel. Una de las reflexiones que podemos sacar de este incidente es que las instituciones del país se tienen que respetar. Y el Congreso de la República, por más desaprobado que esté a estas alturas de la vida política, tiene que ser respetado. El Congreso otorga los permisos de salida del país, en este caso que se está debatiendo. El Congreso necesita reponerse y sintonizarse con la ciudadanía, y esto es lo que se puso en tela de juicio a raíz de el no comunicar la parada en París o el desvío del viaje autorizado por el Congreso en París. Y en ese sentido, Perú Posible, reconociendo que hay necesidad de lo que se ha dicho, de respetar las instituciones, de crear instituciones, de devolver la majestad del Congreso de la República, exigió, siendo, como usted mismo lo ha sugerido, un impasse subsanable, sugirió que el Ejecutivo pueda ofrecer satisfacciones y la República. Y en efecto, estas fueron atendidas. La vicepresidenta de la República, que es la segunda en la línea del Ejecutivo, así como el Premier de la República, que coordina el Ejecutivo y las acciones del Ejecutivo, salieron a dar satisfacciones, y por lo tanto Perú Posible saludó y sigue saludando este gesto político que necesitaba el Congreso de la República, y por lo tanto consideró en ese momento que no había razones para seguir apoyando la probable censura, que en ese momento, cuando nosotros propusimos públicas, a nuestro entender sí había razones para apoyar una censura. Hoy las cosas parece se han superado. Sin embargo, en las últimas horas, fiel al estilo del propio presidente, que lo hemos visto siempre confrontacional o muchas veces salirse de ese objetivo que debe tener un presidente de unir al país y no desunirlo, ha hecho algunas declaraciones que a entender, y quienes podrían estar atizando un enfrentamiento entre los dos poderes del Estado, habría nuevamente puesto el parche. Yo no tengo por qué pedirle permiso al Congreso, no tengo por qué darle explicaciones al Congreso, yo soy el que manejo la política exterior. En efecto, sí es cierto eso. Así como él es el máximo representante o la máxima autoridad en las Fuerzas Armadas, también es el
el que maneja y el que dirige, el que preside la política exterior, pero siempre respetando sobre todo las autorizaciones de salida del país y que además, don Raúl, están constitucionalmente establecidas en el artículo 102. Cuando se refiere a permiso de salida del país, se refiere a no producir en ningún caso vacíos de poder con ausencia del presidente de la República. En efecto, y dentro de ese plazo autorizado por el Congreso de la República, no ha habido el tal vacío de poder. Lo que pasó en el desvío hacia París sí estuvo dentro del plazo autorizado. Finalmente, el comentario y la conclusión a esta reflexión que hacemos es: hay que respetar el Congreso, hay que respetarlo mutuamente, pero creo, a criterio de Perú Posible, hasta hoy se mantienen todas las condiciones para no apoyar una censura en el debate que se inicia en unos minutos. Congresista Rolando Redri, bienvenido. Gracias, don Raúl, buenos días. Buenos días, Ricardo, y también... Bienvenido, gracias. Si bien es cierto que el presidente de la República fija la política exterior, acá lo importante son las formas. En una democracia las formas son importantes. Porque todo el pueblo peruano desconocía de la visita del presidente Ollanta Humala a Francia. Pero el gobierno francés tenía toda la documentación en regla y el programa de la visita oficial que va a hacer el presidente Ollanta Humala a París, ¿no? Entonces, si ellos sabían por qué el secretismo, por qué tenemos que ocultar esta visita y después decir que va a haber una escala técnica para tratar asuntos tan importantes, porque acá se ha tratado asuntos tan importantes como la compra de satélite, los aviones, Mirage, repotenciar a los Mirage, tratar de ver si se va a hacer inversiones muy grandes y millonarias acerca de los famosos trenes que tiene que haber acá en Lima, por inversión de más allá de 2.000 millones de dólares. ¿Por qué se tiene que ocultar esta visita? Y cuando se tiene y se pide la disculpa técnica, entonces alguien tiene que ser responsable de esto. Si bien es cierto, la canciller también tiene que haber estado de alguna otra manera saber lo que ha tenido que estar el presidente allá en Francia, en París. Entonces es incongruente ahora tratar de decirle que pedirle satisfacciones a la representación nacional, no lo hace el premier, lo hace la primera vicepresidente, que es congresista, que es muy respetable. No satisfizo a nadie esta... satisfacciones, porque acá se ha roto un principio de las formas institucionales, y esto es malo para el Perú, es malo para la democracia y es malo para todos, porque ya no se puede andar en secretismo, y eso genera unas situaciones que a la larga puede incluso entrar en situaciones de corrupción que tanto el pueblo peruano aborrece. Por eso es que nosotros creemos que hoy día debe la representación nacional aplicar la censura a la ministra Eda Rivas, y de tal manera pues que aprendan también la lección, porque si bien es cierto, esto no es la chacra del presidente Ollanta Humala. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Muy bien. El tema no es tan sencillo de solucionar como lo plantean algunos, sobre todo el nacionalismo, partiendo de que desde la bancada misma del nacionalismo se reconoce que esto es muy grave. La misma vicepresidenta dijo que acá se había cometido un error de comunicación y por eso ella ofrecía, para empezar, sus disculpas, había expresado ella se expresó en términos de conciliación con el Congreso de la República. Pero el mismo congresista Bugatá dijo que esto era terrible, y él pedía más bien la remoción de todos los funcionarios de Cancillería, eso sí, salvando a la canciller, que es una funcionaria del gobierno, que él quería mantener ahí en el... o sea, preservar esa figura. Ahora, lo que yo no entiendo es también su posición, que dice que ya habían ustedes obtenido reparaciones de parte de la vicepresidenta, que es congresista, pero luego sale el propio presidente de la República a pecharlos, a decir que en efecto, que él manda acá y que no pasó nada. Sí. Entonces, la coherencia de su posición. Sí. A ver, lo primero que debo aclarar es, no solamente la vicepresidenta Marisol Espinosa, sino también el premier de la República, ha dicho,
ha pedido disculpas, ha entregado satisfacciones y ha dicho que hay que mejorar. Ha pedido, ha hecho invocaciones a mejorar la relación entre ambos poderes del Estado. Y sale el presidente como en otras oportunidades y va, sí, borra. Sí. Y no solamente el presidente, sino también alguno de la bancada, como el caso del señor Abugataz, que ha pedido la cabeza, que ruede alguna cabeza ahí en Cancillería. Bueno, esos son su estilo de poder, que reparen lo que se hizo en contra del Congreso por esta falta de consideración. Pero en efecto yo también critico esa forma inoportuna como el presidente ahora, cuando se está tratando de recomponer, si se quiere, lazos afectivos y el respeto mutuo entre dos poderes, él salga a recordar algo que ya lo sabe el país. Es cierto, el presidente es el responsable y el que maneja, el que marca la política exterior del Perú. Pero en un momento dicho, como ahora que estamos en un debate, y está, si él estuvo bien o estuvo mal que viaje sin autorización del Congreso, entonces creo que hace mal en recordarlo y casi como confrontar nuevamente al Congreso de la República. Sin embargo, vuelvo a insistir, sería muy grave, creo yo, por la experiencia de gobierno que nos ha tocado vivir también, desestabilizar con censurar a una ministra en momentos claves para el país, aunque se diga que la Haya ya está resuelto y que no habría consecuencias. Yo creo que sí, hay necesidad de encontrar un equipo sólido. La Unión Europea tiene un Tratado de Libre Comercio de Integración Comercial muy amplio, con 280 millones de consumidores. Hay que ir buscando consensos y no divisiones. Sí, pero esto demuestra que el presidente Ollantumala revela que su absoluto desprecio a las instituciones y sobre todo a los poderes del Estado. Esto es clarísimo, porque las satisfacciones que ha pedido Marisol Espinosa con estas declaraciones, lo que está haciendo es que cállate, yo soy el que mando acá y por lo tanto tus satisfacciones, tus disculpas no tienen sentido, no a lugar. Entonces lo que está pidiendo de repente es que lo saquen a... y les está diciendo a ustedes también directamente, apoyen la censura a la ministra de arriba. Eso es lo que se está diciendo, porque ustedes se contradicen. Incluso tu secretario del partido, el señor Taiz, dice que sí a la censura, y cuando llega Toledo de la manera más imprevista posible, a la velocidad del rayo, acá dice, le da un salvataje para que digan que hay que pedir disculpas, satisfacciones por esto, y por lo tanto ustedes cambian de parecer. Entonces, acá hay varios otro tipo de relaciones. Relaciones peligrosas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón que venga Toledo de así a la velocidad del rayo? Simplemente porque el Congreso va a haber un blindaje, ¿no? Y ahora se ha demostrado que los 50 millones que la Fiscalía ha determinado que viene de una cuenta de Suiza. Entonces cada día hay más situaciones irregulares que no lo salve nadie, y a alguien que le encuentran con esto, con muy poco dinero, incluso la fiscalía pide prisión, y acá el señor Toledo está vivito y coleando y yéndose a lo mejor a restaurantes. Entonces yo creo que acá hay que dar una lección en democracia, que cuando las cosas se hacen mal tiene que haber un responsable, y por eso yo insto a todas las bancadas democráticas del Congreso, que son todas, que voten a favor de la censura y que ponga una persona que sepa más de la política exterior, y que hay muchos peruanos de mucho talento y que van a llevar mejor lo que es la labor de la Cancillería peruana. José León Rivera. Sí, don Raúl, no puedo dejar de hacer un rechazo a esta subjetiva forma de cómo mirar cuando uno se encuentra por el país, por el bien del país, al sugerir que esto pueda ser parte de una componenda para blindar a Toledo. Yo quiero hacerle recordar a mi amigo Rolando Reati y al país que no habría necesidad de blindar a Toledo en la investigación. Y le voy a hacer recordar sencillamente por qué en el Congreso. Primero, porque Toledo hace rato que ya no tiene prerrogativa de antejuicio, ni de acusación constitucional, ni nada de eso. Toledo, no de ninguna manera, por el reglamento y la Constitución, él necesita blindarse siquiera en la Comisión de Acusaciones Constitucionales o en el levantamiento de inmunidad, porque él ya no es parte de esa prerrogativa, de ese antejuicio. Y segundo, en la Comisión de Fiscalización,
la comisión va a hacer su dictamen, estoy casi seguro que va a ser acusatorio, va a terminar más o menos por febrero, marzo, al paso que va, y cuando lo haga, seguramente que el Poder Judicial o el Ministerio Público ya habrá resuelto. Los dictámenes de la Comisión de Fiscalización casi siempre terminan en algún lugar sin ser vinculantes en el Poder Judicial. Así que estas cosas técnicamente aclaradas desvirtúan cualquier sugerencia de que se le está brindando a Toledo y que se le está tratando de hacer un arreglo. Los hechos no dicen lo que estás explicando, porque ustedes han hecho todo lo imposible para que no se cree una comisión especial. Han hecho todo lo posible con el gobierno para no darle mayores facultades a la Comisión de Investigación del Congreso de la República. Han hecho todo lo humanamente posible para que deteriorar esta situación y sobre todo lo alargar en el tiempo y no se puede investigar. Han hecho una serie de leguleyadas en el Congreso de la República, incluso presentarse el señor Toledo, si es un abogado, para preparar una estrategia para decir que acá no se respete el debido proceso. Es decir, han hecho todo lo humanamente posible para no investigar al señor Toledo. Bueno, todo lo que ha dicho el señor Reategui no se condice. Se olvidaron ustedes de la señora... ¿Qué arriba? ¿Qué arriba? ¿Qué? Con el señal de que la verdad no ha causado mayor preocupación. Los dos temas van juntitos. No ha causado mayor preocupación, digamos, al país. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, don Raúl. Muchas gracias. El tema Toledo vamos a ir tratando naturalmente porque es un tema bastante extenso, como bien sabemos. Sí. Es una de las novelas más largas que vamos a vivir. Carmen Omonte, con este Es una telenovela política. Si le robamos 30 segundos, la comisión Omonte acaba de señalar que en el caso de Coteva, el expresidente Toledo les ocultó información amplia. Mire, lo que yo sé es que el señor Toledo este viernes debe darle explicaciones al país. Y he escuchado, más que explicaciones, he escuchado otros elementos que en verdad van a ser revelados. Yo ya les voy a pedir, por favor, que cortemos el tema. Sí, muchas gracias. 8:28 minutos de la mañana y vamos a la pausa.